Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias, como todos los días. Durante una hora le vamos a estar acompañando con toda la información de lo que va pasando en nuestra ciudad y también en la zona, difundiendo algunos eventos que van a estar ocurriendo en los próximos días, interesantes charlas abordando distintas problemáticas y temáticas que socialmente nos sentimos con necesidad de ser un poco más instruidos. Y algunos acontecimientos que, por supuesto, fueron pasando en nuestra ciudad y que van dejando un coletazo como para ir abordando algunos aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con prevención y con analizar algunas actitudes que van dejando huella y un antecedente social también en algunas cosas que van pasando. Esto es Local Noticias, en este miércoles ya 23 de octubre del año 2019. Preciosa la temperatura, hermoso el clima. Hoy ha sido una mañana hermosísima, soleado ha estado. Así que, bueno, lindo tiempo, ya se está la gente, digamos, desvistiendo, sacándose los camperones esos pesados, la lana que a primera hora a veces hace falta. Bueno, ya no, hoy en estos días, linda temperatura. 25 la máxima para el día de hoy, 13 la mínima, 70 el porcentual de la humedad. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Porque dijiste todas esas cosas que un día dieron fin a nuestro amor. No trates de cambiar mi pensamiento. Si sabes. Tres Maray nos trae la música en este comienzo de Local Noticias. En el seno del amor se llama este tema, lindo para disfrutarlo, para ponerle una onda medio piola al comienzo y al arranque de las actividades cada uno. Hermoso tema también para comenzar nosotros aquí desde Local Noticias al desarrollo de toda la información. Y lo hacemos como todos los días en la lectura de los principales titulares. Un nene fue mordido por un perro en un contexto de escuela. Estos perros que son callejeros se van acerenciando a un lugar, pero en estos momentos es tiempo de poder reflexionar y transmitir algunas certezas con respecto a la posibilidad de que tengan o no que estar en estos establecimientos educativos. De todos modos, podemos analizar junto a Lucio Priotti, veterinario, el cuidado de los niños frente a los perros, en este caso callejeros, o que de a poco se van sociabilizando. El Cairo, campeón mundial Ricardo Pereira, más allá de su alejamiento definitivo de la disciplina del ciclismo que lo ha llevado a los podios más altos a nivel internacional en Local Noticias, a su regreso, por supuesto, hoy en el bloque de deporte, compartimos todo lo que le ha dejado esta experiencia. Los cursos gratuitos que ofrece la cooperativa, por un lado, sabemos que está la enseñanza de las nuevas tecnologías, el uso del celular a los adultos mayores. Y ayer estuvimos visitando a quienes participan de este curso gratuito sobre electricidad domiciliaria básica. Charla del médico Julio Brizuela, médico psiquiatra que va a estar en la ciudad de Río Tercero. Rotary Club Innova tiene el agrado de poder traer a este referente para hablar de las actitudes y los comportamientos con respecto a distintas adicciones. También la ludopatía y el juego están incluidos en estas conductas. Mural en honor a García Lorca, en la mañana de hoy fue oficialmente inaugurado. También la prosa, la poesía, la danza, todo lo que ha sido en torno a poder tener en las expresiones artísticas en la ciudad de Río Tercero un importante exponente de la literatura en nuestra ciudad. Hace un par de días trascendió lo que había ocurrido en un colegio de nuestra ciudad con un perro que es callejero pero que se va acerenciando en estos lugares a través del cariño que se le va suministrando, del alimento permanente. Son perros callejeros pero que se van quedando en un lugar porque así lo hacen sentir, como que es del lugar. El tema es, en este caso, que este lugar es un establecimiento educativo, es una escuela. En este caso, este pequeñito que va a primer grado, Diego, ha sufrido la mordedura de este perro. Por supuesto que fue retirado del lugar, recibió el tratamiento adecuado. El establecimiento educativo se hace cargo
de las cuestiones que tienen que ver con la asistencia, con los costos, pero de todos modos nos llama a la reflexión en la posibilidad que vamos viendo que socialmente se va complicando el panorama. No estamos hablando de un perro que estaba en la calle caminando, sino que se había querenciado a este lugar y así lo hacen sentir. En otras ocasiones ya había tenido episodios similares, pero esta vez el perro atacó a la carita de un pequeño. Entonces ahí las cosas se hacen sentir, me parece, de un lado más fuerte. Hablamos esta mañana con la mamá, con Jimena. Diego también estaba presente en la nota para ver qué repercusiones sociales también y qué reflexión nos puede traer este caso ocurrido en un establecimiento educativo en nuestra ciudad. En la escuela donde él va, me llaman el viernes a las 5:30 que a Diego lo había mordido un perro, que me llegara, que ellos ya habían llamado al servicio de Lomar, yo pensando que no era tanto. Y sí, cuando me llego a la escuela, el doctor de Lomar me dijo que había que trasladarlo porque había que hacerle sutura. Y bueno, ahí me lo llevaron al hospital y fue cuando me le hicieron 3 puntos. Pero bueno, yo pensé que no era mucho. A la noche cuando lo voy a curar, me encuentro con que estaba muy desfigurado, porque... Pero bueno. El tema es que es en la carita, digamos, cuando uno a veces recibe este llamado que lo mordió un perro, lo primero que piensa son las piernitas, un tarascón. Sí. Pero no, ella ya me había dicho que lo había muerto, mordido en la carita. Pero bueno, la escuela se hace cargo, o sea, el seguro de la escuela se hace cargo de los medicamentos y todo eso. Pero yo ahora tengo que llevarlo a un especialista en piel para que me digan bien que cómo tengo que seguir con las cremas y todo eso. El lunes lo llevé a su pediatra y ya me recomendó la crema, pero bueno, a mí me gustaría llevarlo bien, que me digan bien qué crema tiene que seguir usando. Yo no quiero que le quede la marca, porque es muy chiquito. Sí, todos me dicen que es muy chiquito, que se le va a ir, ¿viste? Pero bueno, quiero ver cómo seguir con esto. Jimena, 5:30 de la tarde, es un horario donde él ya había salido del colegio, generalmente ese es el horario de salida. ¿Cómo se da que este perro lo muerde? ¿Dónde estaba el perro? ¿Por qué? El perro como que vivía en la escuela, porque yo cuando lo llevo a él a la escuela, el perro está adentro, igual que en el comedor, el perro circula por dentro del comedor, los niños le dan cariño, ¿viste? Pero en este caso yo estaba haciendo un trabajo con la maestra en el patio y estaban todos sentaditos en ronda, cuando el perro lo saltó y él solito se lo sacó así. Cuando le dice la seña, él ya estaba todo bañado en sangre, o sea que él no lo molestó ni nada al perro. El día anterior hubo un acto en la escuela y también hay un nenito discapacitado que va a la escuela que sin querer lo tocó y también lo tarasconió, pero no pasó a nada. El nene lloraba del mismo susto, pero ya ha pasado, dice que el turno mañana también han sufrido estas cosas, pero no a esto. Que algunas mamás de la mañana me han llamado para que yo hiciera la denuncia porque a ellos no se la tomaban sin esto, sin que como él. Bueno, yo hice la denuncia y bueno, no creo que no sirve de nada la denuncia porque es un animal. Y me dijeron que contra el animal no hay nada, no se le puede hacer nada, tiene más amparo el animal que una criatura, digamos. Y bueno, el animal se lo llevó a la perrera. Supuestamente la directora dice que el animal se escapa y vuelve al colegio. Que ella ya varias veces ha llamado para que se lo llevaran y el animal vuelve. Le han puesto nombre al perro. O sea que el perro es del establecimiento. Se deja pasar siempre. Bueno, por eso a mí varias mamás me dijeron que yo hiciera la denuncia para ella seguir con esto, para que no vuelva a suceder, porque si el perro vuelve, es como que va a volver a suceder, porque es un perro malo. Sí, yo quiero hacer algo, o quiero que el perro ya no vuelva, porque el daño que le ha hecho a mi hijo en el rostro, sí, es chiquito, se le va ahí, como todos dicen, pero él no quiere salir a la calle, él anda detrás mío, se tapa conmigo y es un daño psicológico que le ha hecho a él. No sé cómo irá a reaccionar si el perro vuelve a la escuela, cómo va a reaccionar él cuando vea al perro. Pero bueno, lo bueno es que él está bien. Bueno, cualquier necesidad que tengas concretamente, ¿la podés expresar? No, yo ahora
voy a ir al municipio para ver si ellos me pueden ayudar para los pasajes a Córdoba, porque en este momento yo no puedo pagarlos, para llevarlo y sacarme la duda con un especialista en piel para ver cómo se va a ir con el tratamiento de la carita. Es lo único, porque sí, la escuela me está ayudando, me compraron las cremas y todo eso, pero solución a contra el perro no me llamó nadie, digamos. Por supuesto que el perro se le ha realizado todos los controles necesarios, está vacunado contra la rabia y en esto tenemos que ser claros porque las enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos es ahí donde hay que hacer foco y el perro está siendo tratado. De hecho, hablamos con Lucio Priotti, veterinario, vimos el estado del animal y hablamos acerca de algunas características puntuales. Tiene que ver con la falta de agresividad que este perro manifiesta frente al trato común con las personas. Quizás con los niños, quizás el tema de que lo puedan alterar un poco y precisamente el sentido común nos hace ver y pensar que este perro no debería volver a este colegio, más allá del cariño que pueda expresar por parte de las personas que allí están o de los mismos niños, por las conductas propias que tiene este canino con relación a la presencia de los niños, a los ruidos, y que a lo mejor no manifiesta lo mismo con personas adultas. No es un perro que ante la presencia de una persona pueda ser agresivo en este sentido. Lo ideal y el sentido común marcaría que no debería volver al colegio si está en la posibilidad de que pueda ser adoptado, y a eso apuntamos, ¿no? A poder llamar a la reflexión y decir, bueno, cualquier persona que pueda tenerlo, el perro está en óptimas condiciones para ser adoptados. Hablamos de algunas conductas que tienen que ver con este animal específicamente y también acerca de la conducta que tienen los perros callejeros o el desconocimiento que se puede dar entre adultos, niños, frente a la presencia de perros desconocidos. Voy a hablar del perro en particular, ¿no? Si el perro hubiera estado absolutamente sociabilizado, no debería haber pasado. Yo creo que el perro no puede manejar todavía esas situaciones, y por lo que hemos visto durante el control, que suele estar dominado por estados de ansiedad. Me explico, de ansiedad, de llanto, de situaciones que pueden llevar a ciertas cosas como esta. Todo lo que sea ruido del colegio, todo lo que sea el lío de los chicos en el recreo y demás, si el perro hubiera estado sociabilizado, no debería haber prestado importancia a todo eso. Yo no conozco el perro en el colegio en sí, yo lo veo acá, no se trata de un perro agresivo, pero sí se trata de un perro con algunos trastornos de conducta, que son perfectamente tratables, por ejemplo, pero que son dos veces más problemáticos para estar en un ambiente con tanta gente donde cualquier cosa lo puede alterar y puede llevar a una reacción de este tipo, ¿no? Primero, entender la conducta de un animal y dejar de compararla permanentemente con un ser humano, porque básicamente desde la esencia no funcionan de la misma manera las emociones. Sí. O sea, no funciona de la misma manera y no hay que compararla con la de un ser humano. Lo que sí no debe pasar nunca es que el perro ataque. Un perro sociabilizado no debería atacar. O sea, si el perro ataca, básicamente ataca por dos cuestiones, por agresividad o por miedo. Por eso el perro muerde. Habría que un poco detectar cuál es la situación o cuál fue la situación en particular en este caso. Yo no lo veo como un perro agresivo, pero yo lo estoy viendo fuera de su ámbito natural. Me explico, porque está en un canil, en un control antirrábico. Con una serie de limitaciones y de falta de sociabilidad con la gente y con otros perros, por ejemplo, no se lo ve, te decía, como un perro agresivo, pero sí con un perro de trastorno de conducta. Lo que dice la mamá del chico es real, o sea, ya había sucedido otras veces, con casos a lo mejor menos graves. En realidad, de parte del perro es más o menos lo mismo. O sea, si te rompe el pantalón o si el mordiscón es en la cara, por ejemplo,
el mismo mordiscón. Me explico nada más que el chico tuvo la mala suerte de que no le rompió el pantalón, sino que le lastimó la cara. No sé si se entiende. El mordiscón de un perro de este tamaño es una mordida fuerte. Y una mordida leve, solamente con que roce el diente a la velocidad que el perro gira la cabeza, ya es suficiente como para causar una lesión importante en la cara. Los temas de estos perros generalmente pasan a adopción a personas bastante particulares también, como pasó por ejemplo con el perro de la terminal, que después de no sé cuántos controles logramos que una persona lo adoptara, y el tipo está sumamente adaptado a su nueva vida. A veces no es fácil, porque no se adaptan sobre todo al encierro. Entonces vos lo pones en un patio, por más grande que sea, el perro quiere salir, ¿viste? O sea que lleva a una readaptación que a veces son varios meses, ¿no? No es fácil este tema, realmente no es fácil. ¿El perro se encuentra bien de salud? ¿Su cartilla es adecuada? ¿Está aquí en control? Está aquí en control, y nosotros nos referimos a todo esto a las enfermedades que son transmisibles entre el perro y el hombre, sobre todo por una mordedura, específicamente la rabia. Eso es lo que en estos casos nosotros hacemos. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el perro puede tener parásitos, pero eso no es algo que nos importe desde el punto de vista de la salud pública ahora con el caso de mordedura. ¿Se entiende? Sábado 16 de noviembre, Noche Central, 64ª Fiesta Nacional del Maní. Elección de Soberanas 2019. Bien Argentino, Los Palmeras y mucho más. Adquirí tu entrada y ubicación de lunes a sábados de 9 a 13 horas en el Centro Cultural o ingresando a www.fiestadelmaní.com. Abona en efectivo o con tu tarjeta. Juntos, un año más. Vivimos, sentimos, palpitamos, celebramos la fiesta de todos. 64ª Fiesta Nacional del Maní. Invita y organiza Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Somos los que perseguimos un sueño. Somos todos los que creemos que se puede vivir mejor. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mario Negri, Soer El Zucaría, Hugo Romero, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Juntos por el Cambio, lista 502. Mi viejo me enseñó que hay que defender a los más chicos, pero para mí, el más chico es el que está por nacer. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, boleta naranja. Rodrigo Agreglo, candidato a diputado nacional.
Aquí estamos con Armando Mariano, alias el Manu Ginóbili, que tenemos por estos tiempos, podríamos decirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Vio que yo veo todo? ¿Estuvo viendo un video recién? Y porque está en las redes sociales. Cuando alguien cuelga algo en las redes sociales, agárrese. Y si no, no lo hubiesen puesto. Uno queda punto al básquet toda la vida y todavía mantiene, como se dice en la jerga, la muñeca caliente. Pero qué nivel. Le demuestra a los compañeros de trabajo cómo se tiran los triples y cómo se le gana lo simple. Así que la gente 90 radio. Bueno, lo acabo de ver. Le gané el asadito. No sabía si era cierto lo que estaba. No podía reconocer quiénes eran. Entonces digo. No, esté simple. Me suena, pero claro. A veces uno los ve tan rápidamente que no me costaba. Un ratito 9 de julio, gracias a la gente 9 de julio. Ahí están. Muy bien, muy interesante. Quien quiera y le guste, le interese ver. No desafiamos, ¿eh? En el Facebook de 90 Radio. Agárrense después. Y ya estamos, tú anotado. Mire, ¿se acuerda que hablamos del básquet 9 de julio? Sí, perdón, de casino. Casino que va a volver a empezar. Está Fabián Mero y toda su gente. Y el mes que viene va a haber un evento como para arrancar y colaborar. Ya nos hemos anotado también para participar. Pero pueden participar cualquiera, jóvenes, veteranos como es uno. En simples y también en triples. Así que pero no lo notado. ¿Sabe quién va a estar entre otro? No. Leyenda, Mario Marcelo Milanesio. Ah, muy bien. Muy bien. Un gran jugador como fue Gerardo Secresta de Córdoba. Muy bien. Y muchos locales y de acá. Bueno, hay que ir a colaborar, una mínima colaboración y participar. Y bueno, y uno sigue despuntando el vicio. Pero eso me lindo. Parece así muy que bien. Sí. Charlaba ayer con Fabián Melo y bueno, está un ex jugador con toda esta iniciativa, la gente del club, una linda comisión de jugadores. Y hay que recuperar a Casinito, como decía, en la ex fábrica militar en otras épocas. Hoy Casinito, ¿eh? Qué bien. Qué lindo recuperar esa disciplina que le dio tantas alegrías. Claro que sí. Bueno, de eso habíamos hablado el otro día. Así que se ha anotado en el participativo. Sí, vamos a participar, ¿eh? ¿Cómo le ha ido anoche? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Vio el partido? ¿No lo vio? ¿Durmió? ¿No durmió? Yo me voy a dormir anoche, a las 8 de la noche. Me voy a dormir, tengo que estar bien. Ah, para ¿siempre? Sí, sí. Ah, mire usted. No miro mal los clásicos. No mira mal los clásicos. Agarra mucho nervio, No, no me gusta porque uno se amarga y los que juegan no ponen lo que hay que poner, sea de uno o sea de otro, entonces bueno. Que se diviertan, ya no lo miro mal. Claro. Pero muy bien. Irán. Ahí está. Bueno, no sé si van a seguir jugando después de esta declaración que usted ha hecho. No, son problemas de ellos. No me interesa. Cuando sepan que usted ya no mira los clásicos, no juegan más. Se van a replantear. Muy bien, porque usted quiere llegar copas. A algo, usted no, quiere. Solo preguntaba. Si quiere solo cargar, carga. Y los pinche Boca estamos acostumbrados. No, al tiene contrario. Unas ganas. No, le faltó la franja roja hoy. No, solo le pregunté cómo le había ido, nada más. ¿Qué hizo? No, se lo pudo ver. Usted siempre trae el cuchillo bajo el poncho. No, me porto re bien. No solo le pregunté. Nadie. Solo no le cree nadie. Bueno, me deja hablar un rato de deporte. Cierto, que no habíamos hecho el bloque todavía. Yo pensé que lo estaba despidiendo. Está bien, bueno, haga lo que quiera. Hablando de despedida. Disculpe. Comenzamos hablando del tema del fútbol. Y hablando de fútbol, qué lindo partido esta noche. Por el fútbol de la liga, esa fecha pendiente, ese partido pendiente, Ascasubi, que viene de empatar y va a jugar con todos los titulares, viene a empatar por la Liga Cordobesa, los campeones con Pascana, va a jugar con 9 de julio, partido pendiente, y un partido, 9 de julio gana, saca 5 puntos y quedan 6 por la promoción, yo creo que se salva de todo. Y si Ascasubi gana de sexto, pasa a tercero, mire la importancia que tiene para uno o para otro, los dos tienen el elemento necesario para demostrar y hacer un gran partido de fútbol. Así que esta noche a las 22, allí en el Picagüero, van a jugar el Atlético Ascasubi con la gente Deportivo 9 de julio. Recordamos que el próximo lunes, pasado las elecciones, ahí va la penúltima fecha del fútbol de nuestra liga. ¿Eh? Fútbol infantil viene normal y empiezan a jugarse los cruces que tienen que ver con el fútbol seniors. En el tema del básquetbol, esta mañana veíamos una linda práctica, 9 últimos detalles para la segunda participación en el torneo federal. Viene un equipo durísimo como es de Belville, que viene de ganar la primera fecha. 9 cayó derrotado ante 9 Julio Martínez y quiere levantar la puntería. También tiene los elementos necesarios para poder hacerlo. Y esta noche, por el torneo asociativo, lindo partido en el Estadio Chufli Díaz del Club Atlético Río Tercero, va a jugar el local con Caribe Tancacha, semifinales del torneo asociativo. Qué lindo, vaya a alentar, son dos muy buenos equipos. Vamos a meternos directamente con lo que tiene que ver, regresó el campeón del mundo. Ricardo Pereira, anoche, ahí frente a su comercio, fue recibido por familiares, amigos, algunas autoridades municipales, un lindo momento, y hoy aprovechamos la oportunidad y charlamos con él, a ver este balance de ser campeón del mundo. Sí, ya por suerte después de tener un traspié en el vuelo de regreso, pero ya anoche llegamos a nuestra ciudad, muy feliz. Feliz de haber de lo que fuimos a buscar y lo trajimos, así que en el cierre de mi actividad deportiva, así que lo ver mérito. Bueno, ¿cómo viviste esa gran carrera? Y bueno, fue una carrera muy dura, viste que no están los mejores del mundo. Pasamos la serie y bueno, y la final
se dio, la busqué y bueno, tuvo su fruto. Si bien tuve una atacada en las últimas 6 vueltas, pero con yo la diferencia que yo había logrado sacar y yo aprieto un poco más, no lograron pasarme, así que llegué con una buena luz. Si bien no fue muy fuerte, pero llegué con una buena luz que me permitió el banderazo final y obtener este gran título para mí personal. ¿En algún momento pensaste que se te escapaba? No, porque yo en las últimas 4 vueltas mías fueron muy fuertes. Superé 5 o 6 kilómetros de mi ritmo, que trataba de despegar o cortar el hombre que venía atrás mío, porque corría ese riesgo que él venía atrás mío y que me pasara. Yo digo, había hecho todo el gasto y que después me pasara, no era nada muy grato el final, pero logré hacerle una luz de 2 vicios, 3, y bueno, eso me tranquilizó un poco, pero nunca aflojé y nunca miré para atrás. Digo, si me pasan arriba de la raya y será lo que Dios quiera, pero no sentía ruido, así que yo mismo venía gritando, campeón del mundo, que le estaba ganando. Bueno, y era la gran despedida porque dijiste, ya hasta acá llego. Sí, era hace 3 años que esto venía madurando y este era el último viaje internacional mío y bueno, colmar el cierre de mi campaña deportiva de esta forma, en lo personal, es lo más gratificante y agradecerle a todo el equipo que estuvo durante años trabajando conmigo. Primero, principalmente a mis hijos, que han estado en todo el momento, son mis algadimas, como yo les digo, la barra incansable que yo tengo, a los profesionales como el Juan Pablo Peroni, que lo he tenido en el momento que lo he necesitado, sábado, domingo, cuando yo he estado con problemas de salud, al Colo Papini, últimamente incorporamos a la profe de yoga, a Idaña Geroto, a la licenciada Silvina Bertolino, a Lolo Sánchez en la parte de las lesiones, que los he tenido siempre el momento que yo he querido. Y eso tiene un valor para mí muy grande. A Gustavo Báez, que hace 2 o 3 años me está ayudando en la moto, en el velódromo en Córdoba, que estábamos viajando 2 veces por semana. Digamos, estuve sometido 7 meses a full para lograr este objetivo, Armando. Siempre vos me lo preguntas y como me lo preguntan todos los periodistas, ¿cómo estoy? Y yo siempre les digo lo mismo, que estoy bien, que viajo bien y viajo a ganar, pero bueno, no se me daba, estaba ahí que entraba y no podía entrar, pero bueno, este año se dio y se dio de la mejor forma. Felicitación. Gracias, Armando, y muy feliz por todo esto que está pasando en Río Tercero y poder colaborar con un granito de arena a la capital nacional del deportista. El campeón, uno más, un campeón del mundo. ¿Qué me dice? En el mejor contexto, ¿no? La retirada, como decía ahí en el Zócalo, bueno, el mejor momento se le dio y bueno, justo para la retirada. Hay con todos los laureles. Hay que tantas vueltas en ese circuito, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Y bueno, y también la posibilidad que nos brindan los riotercerenses. Yo una vez recorrí la vuelta de Berrotarán. ¿Ah, me sí? Faltaban una cuadra y pinche la goma. No me di. No tenía repuesto. No tenía parche y solución. No, era como ahora que... Y bueno. Hasta con un pegamento ahí bueno, podés aguantar un montón. Bueno, pero corrí. Bueno, no eso me es mira importante. Así como diciendo, no es mienta. Importante. Bueno, no cualquiera corre la feo es la que no, nunca fue, no, se fue, nunca mueve. Nunca llegué más que eso. No, está bien. Pero bueno, ahí llegué. La peor causa es la que no se empieza. Perfecto. No, el lunes me olvidé comentar la gran fiesta que hizo Atlético Río Tercero en el fútbol. Familiar, claro. Baile, entregue, bailamos. Fue el sábado, ¿verdad? El sábado, sí, el sábado pasado. Lindo, el campeonato de apertura que había ganado. Hizo una fiesta muy familiar con la presencia de todos los jugadores, familiares, distinciones, gente que estuvo en Atlético su 6º campeonato y se nombró a toda la gente de los distintos campeonatos obtenidos. Felicitaciones, fue una linda fiesta familiar y como dicen la gente, pirata, ojalá se repita, ¿no? Ojalá se repita. Bueno, ya el año que viene podemos tener fiesta. No, de antes, fin de año. Ah, ojo, van a hacer el cierre de año. No, yo pensé que era cual sea mi serie, anual. Que no se note. Nos reencontramos el viernes. El viernes lo espero. Gracias por todo. Perfecto, Armando. Gracias. Buena jornada. Avanzamos en Local Noticias. Los cursos gratuitos que ofrece la cooperativa para los asociados. Tiene que ver, por un lado, que ya hemos estado visitando y lo vamos a compartir con ustedes en días nada más, lo que ha sido la presencia de este curso completísimo, podríamos decir, del uso de las nuevas tecnologías, los celulares, por supuesto. Y por otro lado, ayer también estuvimos visitando a quienes participan de este curso gratuito sobre instalación eléctrica domiciliaria. Lo básico que hay que aprender, pero es importante resaltar la concurrencia, tanto hombres como mujeres, jóvenes, adultos que se acercan para poder participar. Ayer compartimos un ratito con ellos la jornada, vimos cómo funciona el curso, porque la verdad, en el tablero la luz se va prendiendo y agradecer, por supuesto, la recepción que va teniendo este ofrecimiento que realiza la cooperativa a sus asociados. La
gente que viene, viene con ganas de aprender, acá son todos adultos, así que vienen con ganas de sacarse un poco dudas, más que todo, la mayoría tienen alguna idea básica, intentar ver, mejorar, tener, poder cambiar un tomo en su casa, poder hacer cosas que normalmente no es que no saben, sino que quieren tomar sus precauciones de no tener accidentes y ese tipo de problemas que uno puede tener, más que todo sacarse los miedos. Bien. ¿Cuánto dura la clase, profe? Son 6 clases de 2 horas, y bueno, tenemos 2 clases teóricas y el resto son prácticas. Bien. ¿Los materiales tienen que traer algo, simplemente asistir, se los provee aquí? No, la cooperativa provee todos los materiales, así que solamente es asistir, es un curso gratuito, y eso es lo que está bueno, que incentiva a que la gente tome conciencia por ahí de los accidentes domésticos, más que todo. En este caso, bueno, están armando tableros básicos que van en una instalación domiciliaria. En este caso estaban armando lo que es una instalación escalera de una lámpara, recién estuvieron armando lo que es toma corrientes, obviamente viendo lo que son las medidas de protección, la puesta a tierra, todo como corresponde y como debería estar en una casa. Tomando todas las precauciones a la hora de incursionar en algo que quizás tienen una experiencia básica, pero que hace falta reforzar ciertos conocimientos. Sí, como te decía, es afirmar los conocimientos y sacarse los miedos, justamente afirmando de no teniendo esos inconvenientes que por ahí por no saber ocasionan accidentes. Bien. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué los motivó a poder venir, acercarse y tener estos conocimientos básicos? Y cada vez ser un poco más independiente y tratar no depender de nadie, aprender todo lo que se pueda. Es un poco la idea. Nos comentaban que los elementos no tienen que traerlos ustedes, han venido simplemente, se han inscrito y han venido directamente a la clase. Sí, así es. Acá nos dan todos los elementos para que podamos trabajar. Así. No hay costo alguno. Perfecto. ¿Cómo se han enterado de estos cursos? Por los medios y por mi información que me llegó por WhatsApp. Entonces me inscribí y bueno, después nos confirmaron la posibilidad de venir. ¿Qué es lo que han estado haciendo desde cero? ¿A lo mejor tenía algún conocimiento previo? El caso mío sí, por la práctica, pero sin teoría. Y eso también es bueno para reforzar un poco las experiencias. Pero fue conectar unos tableros, un disyuntor, un térmico, unas luces, el tema de las llaves, ahora una combinada. Está interesante, ¿no? ¿Qué es lo que has podido avanzar en este tiempo como experiencia, contarnos, invitar a otros? Sí, está como experiencia muy linda. Es muy linda porque te va abriendo otras puertas, digamos, a medida que vas a aprender. Si bien es muy básico, está bueno porque te va introduciendo más el tema de la electricidad. Bueno, aprendiendo sobre electricidad, ¿tenías conocimientos previos? No, casi nada. Yo soy cerrajero y por ahí ahora se está usando mucho cerradura electromagnética que tiene que estar alimentada con electricidad. Entonces, quería saber, tener idea para ver si, porque las conexiones eléctricas a las cerraduras son bastante básicas, pero yo no sabía nada. Entonces, por eso más que todo me interesó. Muy bien, complementar una cuestión laboral, que también en estos tiempos te vas ayornando con lo que hace falta. Exactamente, y además también para mi casa y para el trabajo, por ahí también en mi mesa de trabajo, donde tengo las máquinas, por ahí salta. Y no sé por dónde empecé a ver qué pasó. Entonces, todo esto me sirve para complementar mi trabajo. Silvana, ¿qué te trajo a hacer este curso de electricidad? Muchos arreglos para hacer en mi casa. Y hemos sufrido varios inconvenientes cuando se corta la luz, cuando vuelve la luz, algún artefacto. Y bueno, uno se queda sin saber nada y esperar que venga un electricista. Y todo eso se hace muy tedioso. ¿Cómo va siendo tu experiencia de venir, de que te expliquen, de estar frente a un tablero eléctrico quizás por primera vez? No, yo fui a Arené por hace muchos años, me encanta y no me acuerdo mucho, pero el profe es muy piola, lo da muy didáctico, nos explica, nos tiene paciencia las mujeres, no, está muy, muy bueno. ¿Recomendás el curso? Sí, ni hablar, a todo porque es bárbaro, es didáctico. Es gratis para nosotras que tenemos chicos y a veces que no tenemos trabajo. Nos ayuda muchísimo, sobre todo en la seguridad de la casa. Bueno, Natalia, ¿qué te trajo a hacer este curso de electricidad? Y poder hacer algo en mi casa. No tener que depender tanto por ahí de un electricista que a veces no se consigue tan rápido para que vayan. Y bueno, poder cambiar un enchufe, más que nada eso. Para no tener tanto miedo, porque la verdad que la electricidad asusta un poquito.
¿Cómo va siendo la experiencia de hacer este curso? La parte teórica es como que, bueno, todavía me cuesta un poco, pero cuando lo llevamos a la práctica se entiende todo lo que el profe explica. No es tan complicado, parece más difícil, pero es simple, dentro de todo es simple. ¿Qué te parece esto de venir a un curso y tener todo provisto, ¿no? De no tener que encargarte de buscar tableros, de vacar? Espectacular, porque si uno tuviera que ir a comprar todo esto, no, es como que uno todavía no sabe qué es lo que tiene que comprar. Entonces acá en el curso nos explican mucho de eso, el tipo de cable, todo eso. Rotary Club Innova tiene la posibilidad de ofrecer una charla, una disertación a cargo del médico psiquiatra Julio Brizuela. Va a estar abordando lo que se refiere a las adicciones conductuales y a otras cosas que socialmente estamos viendo que pasan frecuentemente, quizás con más periodicidad de lo que estamos acostumbrados, y a veces no sabemos cómo encasillarlo, qué nombre ponerle y a qué responden estas conductas. Por eso la charla específicamente será el próximo viernes 25 en la ciudad de Río Tercero. Los que están interesados a través de las redes sociales de Rotary Innova pueden acercar la información necesaria. Nosotros este próximo viernes 25, en asociación estratégica con Fundación Vida Hoy, Innova tiene, digamos, el placer de traer al doctor Brizuela, un profesional conocido aquí en Río Tercero y en la Argentina. Él es psiquiatra y tiene una empresa que se dedica al trabajo con las dependencias comportamentales. La disertación se trata justamente de la temática que alude e involucra lo que es juego, juego online, violencia, todas aquellas dependencias que tienen que ver con la conducta y el comportamiento, que es una preocupación actual para nuestra comunidad y para Innova en particular, por lo referente a la juventud y lo que hoy trae aparejado todas estas alteraciones conductuales, ¿no? Adicciones puntualmente. Cuesta reconocer como sociedad que estas cosas responden a algo que desde hace mucho tiempo se viene desencadenando, pero que socialmente hay ciertos cimbronazos que nos hacen dar cuenta de que hay que asesorarse, tener información específicamente para identificar esta problemática en nuestras familias. Y sobre todo hacer un trabajo que Innova es uno de sus proyectos principales, la concienciación, es decir, trabajar con la verdadera concientización del problema y trabajar desde la educación. Nosotros muchas veces vemos el problema ya puesto, ya manifiesto, pero atrás hay un camino, y ese camino se instaura desde la educación, desde la casa, desde el hogar, desde la empresa. Por eso esta disertación tiene la particularidad que va dirigida a los altos mandos y medios mandos, es decir, a líderes sociales. No necesariamente el líder social que tiene un cargo específico dentro de una empresa, una entidad pública o privada, sino un líder social, aquel que puede ser ejemplo, que puede ser conducción para otros. Esta particularidad la hacemos porque nosotros avizoramos que en esta disertación pueden estar presentes los líderes de diferentes áreas de educación, de salud, del polo industrial, comercial, todas las partes inherentes a nuestra comunidad, y para que a partir de esa disertación sea como el puntapié, esa es la visión y la añoranza, que se pudiera formar un equipo de personas transdisciplinarias, porque lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver son equipos interdisciplinarios, por ejemplo de la salud, que interdisciplina con diferentes áreas, la psicología, bioquímicos, médicos con diferentes especialidades. Nosotros aspiramos un poquito más en una visión transdisciplinaria, es decir, el comisario, el fiscal que tiene la problemática con el narcotráfico, con lo que es las drogas ilícitas, el médico, el psicólogo, el cura, es decir, los diferentes actores de la sociedad, porque cada parte, desde que somos familia, tenemos una partecita de responsabilidad en este camino. Y como comunidad, aunque no estemos atravesando, que es muy raro porque hoy, lamentablemente, por la vorágine de la vida y también el movimiento transcultural que hay, enfrentamos muchas, en menor o mayor grado, a algún tipo de estas dependencias que tienen que ver con el comportamiento o con la conducta. Entonces nuestra visión es un poquito ambiciosa, pero de corazón la traemos para ver este abordaje. También la charla va dirigida a un transdisciplinar intercomunitario, ya que vamos a contar con la presencia de líderes de la zona, como es Almafuerte, Tancacha, Villas Casubi, Los Cóndores y Embalse, por ahora.
¿Cómo hacen los que están interesados en poder participar? Bueno, nosotros tenemos toda esta difusión en redes, desde Rotary Innova, nos tienen que buscar en el Facebook, en el Instagram, y ahí tomamos contacto. Esto está programado para este viernes 25 en lo que es el espacio de la Fundación Vida Hoy, que queda en Barrio San Miguel, en la calle Tegucigalpa 650, y los teléfonos están referidos en las redes. Small hours, I'm a lion's reel. Wake me up when emptiness is the only atmosphere. Wake me up in small hours where my faith fails. Sábado 16 de noviembre, Noche Central, 64ª Fiesta Nacional del Maní. Elección de Soberanas 2019. Bien Argentino, Los Palmeras y mucho más. Adquirí tu entrada y ubicación de lunes a sábados de 9 a 13 horas en el Centro Cultural o ingresando a www.fiestadelmaní.com. Abona en efectivo o con tu tarjeta. Juntos, un año más. Vivimos, sentimos, palpitamos, celebramos la fiesta de todos. 64ª Fiesta Nacional del Maní. Invita y organiza Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Somos las plazas donde ahora juegan los chicos. Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Somos los que queremos un país normal. Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Somos el respeto por el que piensa diferente. Somos los que creemos que los valores no se negocian. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Sí, claro que conozco chicos que se dan, pero si se droga es porque alguien se las da. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, boleta naranja. Rodrigo Agreglo, candidato a diputado nacional. Ir a un Juego Olímpico es, como te decía, lo máximo que, a lo que puede aspirar un atleta, y es el sueño de todo atleta. Dice, porque la torta que usted hizo anoche, dice, no estaba hecha por una persona, dice, estaba hecha por manos de ángeles, me dijo. Me fui encariñando, apasionando con el tiempo, y bueno, uno cada día que pasa se enamora más, un poco más, y se apasiona el arbitraje. Y se dan cuenta que pueden sobrevivir, que pueden ser felices, que se pueden reír sin ninguna necesidad del alcohol o de alguna sustancia. Acá volvés a vivir, ¿me entendés? Empezás de cero. Pasas por muchos estados, muchas etapas. Vuelven a ser las personitas que nosotros criamos desde que apenas nacieron. Se puede, con el corazón se puede.
tenemos para compartir con ustedes la invitación a otra obra de teatro que se va a reponer, porque en realidad se estrenó el pasado fin de semana, el viernes y el sábado, con muy buenas críticas, con mucha gente que asistió a la Casa de Teatro Tabla 2. Este grupo de teatro que se llama Desfilar Teatro, dirigido y difundido también por Matías Quiroga y por Claudia Taborda, vino para quedarse, así se llama esta obra, y la van a reponer el próximo 26 de octubre a las 22 horas, Funciona la Gorra, en El Panal, en España e Independencia, la oportunidad de volver a ver esta obra. Y otro evento que se viene el fin de semana, que es un gran evento que todos los años se pone en escena, un evento importante en donde se visualiza un poco lo que se trabajó en el año, lo que han hecho las adolescentes y las jóvenes que participan de Sector M, esta escuela de modelos de Río Tercero dirigida por Sole Fiandrino y un grupo de gente también que está trabajando así. Este próximo fin de semana es el evento anual que van a estar compartiendo allí en Sector M. Habrá música en vivo, habrá DJs, habrá food trucks también. Hay una entrada que se está ya vendiendo en estos días que tiene un costo. Por lo tanto, todos los interesados se pueden llegar allí a la sede en calle Cervantes y si no, también preguntar por redes sociales. Y nosotros ahora les vamos a compartir lo que pasaba esta mañana con la presencia de los chicos del IPEM 288, también alumnos del Arte Nuevo que se sumaron a participar y todo esto promovido por algunos hacedores culturales y artistas de Río Tercero. Un mural que se realizó en honor a Federico García Lorca, este poeta, dramaturgo, prosista español con gran trascendencia y con la importancia que siempre le dio a los temas de las minorías. Este barrio, Barrio Norte, para el que no sabe o el que no se dio cuenta, tiene en el nombre de sus calles a la mayoría de los escritores más reconocidos a nivel mundial. Y es por eso que se eligió este sector de la ciudad, este galpón que fue cedido una de sus paredes laterales. Y allí se eligió hacer este gran mural porque la verdad que el rostro y lo que se ha podido conseguir es muy preciso y muy lindo. Esto lo ha hecho el Tucu Villafañe, que es un artista que siempre está por todos lados de la Argentina pintando. Bueno, en esta oportunidad se aprovechó que estaba aquí, se buscó todo lo que hacía falta para que se haga este mural. La cooperativa fue la responsable de proveer las pinturas y otras cuestiones que se necesitan en estos casos. Y así estuvieron otros artistas como Mario Trezeg, Lía Villafañe, hacedores culturales ellos que se sumaron a la movida. La intervención artística en la inauguración del Negro Fisore, veíamos recién recitando un poema para todos los jóvenes que participaron y también a algunas de las alumnas de la Academia de Danza de Nora Tacademassi y de Romina Massa. Así que así estuvimos compartiendo y queríamos ofrecerles esta nota. Como le gustaba a Federico García Lorca, que sea el arte y que sea popular, que se vincule con la población, para que los que habitan en la calle Lorca tomen conciencia, se apropien del nombre, que no se jacten, sino que tengan orgullo de pertenecer a esta arteria de Río Tercero. Así que, en el Día de la Insurgencia Cultural que se ha hecho en todo el mundo, nosotros adherimos con esta actividad. ¿Cómo nació la idea de intervenir esto, del boceto también y de invitar a los artistas? Bueno, la verdad es que hablando con Mario, cuando supo que mi hermano estaba aquí en Río Tercero, que él es un artista plástico, es muralista, me dice, ¿por qué no aprovechamos? Lo aprovechamos al Tucu y hacemos un mural ahora para lo de Federico. Y bueno, nos juntamos los tres y empezamos. Mi hermano preparó el boceto, lo fuimos trabajando entre los tres. Y bueno, hasta llegar a esto, nosotros, intervención de estos, cebadores de mates, proveedores de las pinturas, la logística, mientras él trabajaba. Y por supuesto con la ayuda de su hijo Mateo, que lo estuvo asistiendo también, ayudándolo en algunos detalles. Y bueno, felices de que esto se concrete y es el inicio de varios murales que vamos a ir haciendo aquí en el barrio con el nombre de las calles, que eso es lo que también la idea de Mario y de mi hermano, que empezaron a decir por qué no buscamos otros murales
murales por el efecto que tuvo este mural, ¿no? Que la gente pasaba, nos felicitaba, nos encontraba y nos decía que bueno, ahora sé cómo se llama la calle, yo siempre pasaba y nunca me interesó cómo se llamaba y ahora lo veo. Los vecinos, la verdad que contentísimos, y eso nos movilizó a decir, bueno, sigamos haciendo para que sea un recorrido literario, cultural, aquí el barrio que tiene nombre de escritores. Si me permitís, agradecer a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, que es la que nos facilitó toda la parte técnica para hacerlo, a Pinturerías, que no vamos a nombrar, pero que también nos ayudaron, y sobre todo a la Escuela Lipén 288, que también es un modo de incluir a los chicos para el trabajo, porque nosotros nos definimos más que como poeta, como trabajadores culturales, y esto de ganar la calle tiene que ver también como una enseñanza, una pedagogía de arte y cultura con la gente. Bien. Tucu, bueno, con la experiencia de pintar en Río Tercero y de compartir tu arte. Sí, o sea, cuando me dijeron de pintar Lorca, bueno, me gustó porque no es un mural, digamos, mudo, de que uno, qué sé yo, pinta algo y no dice nada. Me gustó porque dice algo. O sea, es como todo, como una canción, porque el pintar, yo me di cuenta ya de viejo, digamos, que el pintar también dice cosas. Entonces, es como que está bueno hacer cosas que digan. Así que bueno, yo feliz por pintar. ¿Cuántos días te llevó a hacerlo? Y lo hicimos entre intermedios, digamos, de trabajo, ¿no? Pero bueno, un par de semanas. Bueno, Mateo ayudando y compartiendo también este espacio. Sí, por suerte pude ayudarlo a mi papá con este proyecto, que fue muy familiar, digamos, porque estamos con mi papá, con mi tía, y la verdad muy lindo la participación de la gente, las instituciones de la ciudad, fue todo muy colaborativo y se pudo lograr algo hermoso. Así que muy contento por eso. Empecé a ponerle agua a las botellas conforme una octava. Porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla. El cuarteto realmente era acordeón, piano, violín y bajo, contrabajo, bajo electrónico, pero cantor y animador. Es el que no me va a dejar nunca estar estresado o volverme loco, qué sé yo, no me va a dejar porque el bandoneón te salva. No, el Bolso González sin música, eso puede llegar a pasar cuando vea con los pies para adelante, ¿viste? Ahí puede ser que la deje. Pero mientras que Dios me dé vida para poder tocarla, soy el hombre más feliz de tierra con una guitarra en la mano. A ustedes y nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlo a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14 a 15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21:00 y los días miércoles de 16 a 17:30, y por supuesto por YouTube. Así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau. And step around the heart of it, New York. Último bloque en Local Noticias con la información de servicio, que es el pronóstico extendido. ¿Qué pasa con las temperaturas? Porque ya estamos cerrando la edición de hoy de Local Noticias. En este miércoles 23
de octubre del año 2019, con lindas temperaturas, ascenso de la temperatura para los que les gusta el calorcito y quizá alguna posibilidad de tormenta. No hay nada pronosticado todavía, ¿eh? Así que a disfrutar por lo menos en el día de hoy con 25 de máxima y 13 de mínima, jueves con 29 de máxima, 14 de mínima y el viernes 31 grados la máxima, 17 grados la mínima. Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Dread Marai nos trae la música, al igual que en el inicio de Local Noticias del día de hoy, con este tema que se llama En el seno del amor. En este sentido ya nosotros vamos terminando, ponemos punto final en la edición de hoy. Mañana, por supuesto, nuevamente a las 13 aquí estaremos para volver a informarnos. Si sabes que no cambio corazón, me alejo para siempre de tu vida, así hay más espacio para ser. Caminos nuevos, firmes, sin memorias, que den un buen futuro para ver. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Acepto que no tengo paciencia para escuchar. Aléjate, ya termina con esto. Me guardo el respeto que te di. No seas la causante de mis males y acepta de una vez que este es el fin. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia ni memoria. No hay más nada.